Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Si vas muy rápido, pues quizás te lo saltas a todos y te das con la puerta, porque hay que abrirla y si vas muy rápido, pues no te da tiempo y te das con la, de cabeza. I'm flipping them over. Not yet. I told you. 3 minutes each side. They're gonna burn. Aquí se empieza a ver por qué Joyce ha traído a David a casa. ¿Por qué realmente necesita ella esto? ¿Solo por lo que se ha escuchado de Joyce reír? Y es que ya a mí me ha dado como... como... positivismo, ¿sabes? He pensado, coño, por fin algo de risas en esta casa, que las, hasta las flores están muertas, coño. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. Sí, flores, por favor, que esta casa necesita flores vivas. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Tu madre está riendo, coño. ¿No es eso maravilloso? Mírala, si parece un adolescente de nuevo. Madre mía, me cago en la hostia. Es que no comprendes, Chloe, no... Mira, mira las flores como están, por el amor de Dios. Por el amor de Dios que alguien llegue a esta casa como David. Que no sea tan gilipollas como David, pero, ¿sabes? Que haga tan feliz a Joyce como lo hace David. Por favor, Chloe, por favor. Vamos. Vamos a desayunar. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did. But this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home. Chloe. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. Y David se va indignadísimo, no sé por qué. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Drogas, 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 sexo, drogas. No, no te preocupes. He quedado con Rachel. Vamos a decir, a ver si... Coño, algo de verdad, algo de... Yo qué sé, dale pistas a tu madre de lo que estás haciendo, que tampoco estás ahí drogándote. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? Muy buena, está muy buena. I was telling Dave about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Eso espero, porque es muy pesado este tío. Bueno, más que pesado es gilipollas. Es un poco gilipollas. Mom. De verdad, que no lo veas, Joyce, cómo me trata. Vale, que yo tampoco lo trato con mucho cariño, ¿no? Pero, joder, ¿cómo me trata él a mí? Chloe. Venga, di, suéltalo. I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe. I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was out of line. Es muy gracioso que saque el tema de la raya, porque tiene que ver con las drogas, que es por lo que me hizo vaciar los bolsillos. Pero es que es verdad, es que es totalmente cierto eso, que David no es nadie
para ti no es ninguna autoridad, David. La autoridad es tu madre o el exdirector, en este caso, para ti, ¿no? Pero que David, un padrastro, bueno, ni padrastro, ¿qué cojones? Es el novio, o, pues quizás ni el novio, el ligue de tu madre, seguramente ya son novios, pero no tiene ningún derecho a hacerte esto, por muy militar y ex yo que sé qué sea, me da igual, no tiene ningún derecho a hacer eso, ¿no? Pero se está disculpando, así que... Y coño, lo hacía por mi bien, al fin y al cabo, ¿no? Las drogas son malas, sobre todo en la adolescencia. Bueno, siempre son malas, ¿qué cojones? No pongas... Siempre son malas. Siempre. And I'm sorry. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Joder, vaya Chloe. Actitud. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Wait, one second. Don't go, Chloe. Okay. I've been meaning to show you something. A ver, se saca un porro y dice, yo también fumo. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. No creo. So I guess what I'm saying is. O sea, sí, en parte has perdido a un compañero y eras muy amigos, pues seguramente vivisteis un montón de cosas juntos, ¿no? Todo lo que conlleva una guerra no es solo llevar un arma, es ver todo lo que todas las barbaridades que estás dispuesto a ver, ¿no? Pero lo de Chloe es un caso totalmente distinto. Lo de Chloe es una niña que perdió a su padre. Cuando ella era niña, perdió a su padre, que se mató un día porque iba con coche, ¿sabes? Es un pelín... No es lo mismo, es que no lo puedes comparar. Y sobre todo, no lo puedes solucionar de la misma forma como intenta David, tratándote como te trata, como si fueras una soldado, ¿sabes? No tiene ningún sentido, entonces... Por ahí no vas bien, David, aunque siento mucho tu pérdida. Y tiene que ser muy duro, coño, perder a un compañero en la guerra, ¿no? Joder. I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Empieza por no quitar, o sea, no poner una caja de herramientas más grande al lado de la de mi padre que era más pequeña. Empieza por este tipo de cosas. Quizás darme un poco más de espacio y no venir a casa a vivir desde el día uno, ¿sabes? Quizás, no sé, cosas de este estilo. Pero bueno, estamos viendo que Joyce está mucho más feliz desde que David está aquí, ¿no? Así que... Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Ay, es que eres muy tonto, David. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. ¿Aceptar o rechazar? Es que lo estaba pensando yo porque quiero esta foto. Pero coño, claro que te voy a dar una oportunidad, faltaría más, ¿no? Rechazarlo es como seguir con los ojos vendados y no querer ver la realidad. La realidad es que David hace feliz a tu madre y eso hay que aceptarlo y eso hay que convivir con él y aunque cueste, pues acabar, yo qué sé.
teniendo, o sea, lo dicho, es que conviviendo, es que no tiene más. Hay que convivir, no hace falta que te caiga de puta madre, o sea, es best friends forever. Simplemente convivir, aceptar que él está ahí, que es una figura muy importante para tu madre en esta nueva etapa, así que, por Dios, claro. Ahora la quema. Ay, sí. David looks so young. And this Phil guy. They look close. Quizás muy juntos. Vete tú a saber lo que hacían en la campaña donde dormían por la noche. Venga, ya, basta, por favor. Puede ser que David sea Abby. Nunca Thank sabe. You. David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud. Que es el día de la madre, dale un abrazo. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right. Por ahí debería haber empezado David, no con toma mi caja de herramientas que es más grande, ¿sabes? What the hell? Hostia, había una etiqueta de las armas salvan vidas, las armas no sé qué. Plan que es un pro armas, que es un pro armas. Cosa que choca directamente con mi forma de pensar. Que no soy mucho de armas. Sobre todo con el tema de Estados Unidos, armas, todo eso. A mí me... No sé, y la guerra en general, tío. O sea, me encanta, jugar a juegos shooter y jugar al Call of Duty y ver un poco cómo era la guerra y cómo es la guerra actual y todo el rollo, pero... No son nada buenas las guerras. Pero en absoluto, nada. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Es que no puedo. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. La mecánica, la mecánica. Come on. Work with me here. Madre mía, cómo tiene las manos, tú. Debería tener todos los brazos también, le digo yo. Se está metiendo la mano tan al fondo. ¡Hostia! ¡Damn it! Better. But still needs a bit more love. Yo creo que este coche. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Vale. Tengo la radio que no la voy a encender primero porque me molesta. Se escucha como muy mal la música. Que es lo normal en una radio tan pequeñita. Y además es que tiene copyright y paso de que más vídeos y más vídeos estén reclamados. Que no pasa nada porque simplemente el autor de la canción, bueno, el autor no, la discográfica del autor de la canción se queda con la pasta. Entonces, que sí. Y paso, ¿no? Aunque no van a hacer dinero estos vídeos, pues prefiero... El céntimo que hagan, pues quedármelo yo. Pero bueno, tenemos varios aspectos aquí. Como veis, está como muy ya arreglado en plan con cintas y cosas así. Yo creo que un coche así necesitaría ya muchas piezas nuevas. Estoy seguro que la mayoría estarían ya muy reventadas. Si ves un poco cómo está en general, yo creo que sí. Tenemos caja de herramientas, el manual, la tubería de admisión. Esto supongo que es donde pilla el aire. Tapa del distribuidor. La correa, el tapón del radiador y el filtro de combustible. Vamos a empezar por la batería, ¿vale? Porque creo que es algo que más o menos controlo. This connection is pretty shaky.
I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. A ver, a mí me da la sensación de que está muy pillado, pero vale. Llave de tubo aquí, no sé yo. Destornillador, alicates, quizás. Para intentar... Aunque la llave de tubo... A ver. Not helping. Pero eso, para apretarlo, necesitas un... Una llave de tubo o un... Una llave inglesa, vamos. Vamos a probar con las alicates, a ver. ¿Con los alicates o las alicates? No tengo ni idea. Vale, solo podemos pillar una a la vez, ¿no? A ver. Ya te digo, si las propias anillas que se pegan al... Se pegan, encajan con la batería. ¿Ves que tienen tornillos, tío? Tienen un... Es que está hecho para que lo aprietes con una llave inglesa. Pero vale, tú a la tuya, chica. A ver, vamos a mirar el manual. No es como que necesito un manual. Pero estoy realmente glad que esté aquí. Como entender todos estos dibujos, dice etapa del distribuidor, aquí arriba, ¿no? Dice 1, contactos, limpiar los depósitos de carbono, lubricar con grasa dieléctrica. Dieléctrica, sí. 2, colector de admisión, 3, cuerpo de mariposa, 4, tubo de vacío, 5, tubería de admisión y 6, filtro de aire. Y después tenemos aquí, abajo, serpentine belt, que sería la correa. Dice manivela del cigüeñal en el 1, ¿vale? O sea, está marcando como las zonas, ¿o qué? 5, 5, sí, ¿no? 2. No puedo entender yo si los números se refieren directamente a las piezas. Manivela del cigüeñal, bomba de refrigeración, compresor de aire, tensor de correa... Ay, no lo sé. No puedo entender esto, tío. Quizás es que estoy un poco tonto. Puede ser perfectamente. Pero bueno, vamos a intentar más o menos con mis nulos conocimientos. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Porque le da asco y ya no lo toca, ¿no? Que esté estropeado, da igual. Vale, pues vamos a comprobar la correa. Aquí lo que estoy... It's pretty loose. How can I tighten it? Comprando una nueva normalmente. aquí lo que falta, lo que yo creo que encajaría mucho aquí, sí, en general con todo esto es David, tío. Primero lo conocerías mucho más. Lo conocerías mucho más y segundo, él sabe muchísimo de mecánica. Pues el otro día estaba desmontando bujías y quitando bujías y volviendo a poner, quiero decir, algo controla, ¿no? Entonces, yo creo que os ayudaría un poco a entenderos más, no sé. Pero no sé hasta qué punto Chloe podría empezar a conducir el coche. Bueno, tiene 16, ¿no? Sí, entonces ya puede. En Estados Unidos ya se puede con 16. I don't think the screwdriver would do the belt much good. A ver, ¿cómo arreglamos esto, tío? ¿Alicates? ¿Destornillador? ¿Llave de tubo? ¿Con alicates? No lo creo. A ver. Not helping. Es que no lo sé. ¿Cómo quieres? A ver, ¿qué dice? It's pretty loose. How can I tighten it? Es que no puedes tensarla. Normalmente es una goma que si se da, se da. No, no hay más. O sea, tienes que comprar otra, ¿no? Digo yo, quizás hay soluciones más caseras, pero lo mejor es comprar otra nueva. Comprobar. ¿Esto qué era? No lo he leído. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. A ver, alicates. No, vamos a pillar el destornillador. Blang, blang, blang. A ver, comprobar. No, destornillador. Madre mía. Esto sí que no sé qué es, ¿eh? No sé qué acaba de ser esto. Distribuidor. No sé. That should help keep shit distributed. Es que no tienen ni idea. Muy bien. Well, fuck. Bueno, conéctalo. Y ya está. Sistema. A ver, es verdad que daríamos un montón de historias aquí en el móvil, a ver. Este es el nuevo, ¿no? Información sobre calidad del aire. Vigilancia forestal de Arcadia Bay, Oregón. 7:45, ¿qué es ahora? No lo sé, sábado 9 de mayo de 2010. El incendio del parque estatal de Culmination sigue activo. Se espera humo moderado a intenso. De moderado a... Evite la actividad al aire libre. ¿Lo habéis entendido, no? Vale.
A ver, nuevo mensaje de David. A ver. Chloe, soy David. ¿Mi madre te ha dado mi número? Sí, he visto que te has llevado las herramientas de tu padre. ¿Estás trabajando en algo? Más o menos. ¿De qué se trata? Perdona, estoy liado ahora mismo. Estoy liado. Yo me acuerdo que el toy este, sin la S, lo usó no sé qué marca de los bollicaos, creo. ¿Sabéis lo que son los bollicaos, no? Es que no sé si en Sudamérica, no sé si los llegan. Como a veces hay cambios de marca y cosas así. Los bollicaos son como el pan de hot dog, pero con chocolate dentro, con una tira de, como si el hot dog del pan, del hot, o sea, quiero decir, el hot dog de toda la vida, pero en vez de la salchicha hay chocolate. Está muy bueno. También engorda muchísimo. Y utilizaron como una campaña de estas de marketing, lo típico de los tazos o de los tatuajes en las patatas fritas en verano, que te los puedes poner con agua en el brazo y tienes el tatuaje durante 3 días ahí. Pues lo mismo con un muñequito que se llamaba Toy, o decía Toy, estoy liado, estoy de vacaciones. O sea, era una tontería muy grande, pero me acuerdo de esto. Bueno, me alegra. Qué tontería acabo de decir. Pero yo qué sé, me ha recordado esto, ¿no? Bueno, me alegra ver que te interesas por algo, sigue así. Le podrías preguntar en plan qué es un distribuidor. Soy bastante fan. A ver, vuelve atrás y vuelve a entrar. ¿Dónde está? Ahí. Es que si no parpadeaba. Soy bastante fan de la foto de David, ¿eh? No sé. Es maravillosa. No tengo ninguna queja, tío. No tengo ni... Al menos la de Chloe tiene ahí como... como profundidad, como en plan, ¿en qué estará pensando? ¿Sabes? Esa mirada perdida, preocupada. David es, hazme la foto ahora. Guapo. Es maravillosa, tío. Ay. En general, todas las fotos son... son bastante bonitas. La de Drew. Lo pillaron ahí. Vale, Didac, basta. Espérate, ¿cuántas páginas tenemos? Una. ¿La leemos y de esto? Venga. Ya sabéis, minuto arriba a la derecha. Vamos allá. Max, creo que quiero hacerme un tatuaje. Sí, ya no me vengas con eso de que es permanente, pero en realidad no lo es. Nada es para siempre. Es curioso, la vida parece mucho más simple con eso en mente. Mi pelo, por ejemplo, tenía curiosidad por ver cómo quedaría en azul y resulta que me queda de puta madre. A mí me gusta más, sí, pero gusto personal. Un día me lo teñiré todo de azul. Y si entonces no te gusta, ¿qué? Ya crecerá, ¿me sigues? Bueno, el tatuaje no crecerá el brazo más para que el tatuaje se vaya, ¿sabes? El tatuaje no te va bajando del brazo hasta los dedos y después se va por las uñas, ¿sabes? El tatuaje está para siempre ahí. Hablando de cosas que no duran para siempre, David intentó portarse bien conmigo de la forma más incómoda imaginable. Luego quiso que conectáramos hablándome de su amigo muerto y bueno, al menos lo ha intentado. Al final conseguí darme el piro e irme al garaje, que David está transformando en su gilicueva personal. Al menos ya tengo lo que había venido a buscar, la caja de herramientas de papá. Seguro que se alegraría de... Sí, porque no se puede hablar en futuro si está muerto, ¿no? Seguro que se alegraría de que usara sus herramientas para arreglar un coche. Me voy al desguace a ver si consigo arreglar esa camioneta. Sé que no durará, pero solo espero que a esa fiera le quede un poco de vida. ¡Vale! ¡Listo! ¡Ca! ¡Listo! Tenemos... vamos a enganchar el tubo este de... del otro de lo de más allá. Vale... Pero la verdad es que la mecánica mola por el simple hecho de... que todo un conjunto de piezas inútiles... por separado hacen que funcione un coche, ¿sabes? Es igual que un ordenador, cuando lo montas dices, el procesador va a procesar toda la información, va a pasar toda la información que yo estoy viendo en pantalla, va a pasar por aquí, ¿no? Donde estoy metiendo el procesador, después metes la refrigeración, la tarjeta gráfica, las RAMs, no sé qué. La verdad es que mola, está currado, aunque la mecánica lo ves más directamente, te ensucias más, ¿no? Que un ordenador es a la que empiezas a abrir cositas y ya le entra polvo a no sé qué y etcétera, ¿no? O sea, se ensucia mucho más. La mecánica está hecha más para meter mano ahí. Aunque cada vez hay más electrónica y cada vez es más complicado, cada vez está como más... hay más electrónica en los coches, ¿no? Que no es nada malo, ¿eh? Toda esa electrónica que se ha ido poniendo en los vehículos es para hacernos la vida mucho más cómoda dentro del coche. Más pantallas, más equipo de música, más buenos, etcétera. Y por otro lado, hacer la conducción más segura, porque somos muy gilipollas conduciendo todos en general. Hasta yo, desde yo hasta mi abuela que ya conduce. Vale, vamos a
comprobar el filtro de aceite. ¿Era esto? Mira que lo acabo de leer, pero mi memoria no da. Mi memoria no da. Es que no me he fijado, no me he fijado. A ver, ¿qué hay? Es que me da un miedo, Chloe, tirando de... Porque es que yo lo rompería todo. Mira, lo he quitado como si nada, ¿sabes? This thing is going to the fuck up. Lo importante no es si tiene roña. Porque que tenga roña es normal. Filtro combustible, vale. Soplar. Va a salir ahí un ratón. A ver. ¿Qué haces a mi casa? ¿Sabes? El ratón ahí gritando. Sick. Pero qué cojones, tío. ¿Pero en serio se limpia así una cosa así? Yo creo que nadie en el estudio de Deck Nine tenía ni idea de mecánica y dijeron, pon cosas raras así, en plan que sople y que salga mierda. Porque así ya está limpio, ¿sabes? A ver, que sé, que al menos con un pañuelo, ¿sabes? Limpiar por dentro, like desmontarlo, no lo sé. Vale, comprobar el filtro de... Bueno, el tubo del filtro del aire, supongo que es esto. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Pues sí, la verdad. Pues sí, pues sí. Vale. Pues nos falta la correa. Podemos hacer una pintada aquí, pero si está todo mojado. A ver. What do I see? Un cuervo o un león. La verdad es que nada, pero... Un cuervo mola más que un león. I know. Por todo lo oscuro que lleva el cuervo, ¿no? El león está como visto como el rey, como, ¿sabes? El cuervo es más... Estoy hablando por hablar, no tengo ni puta. Atragantamiento, logro desbloqueado, manda un logro. Pues no está mal, la verdad. Aunque esto lo tendrás, es como tatuaje, ¿eh? Esto lo tendrás toda la vida en el coche, en verdad no se puede quitar esto, supongo. Y si no, pintas esto. Bueno, normalmente, los capós por debajo tienen como una mantita de un... De un material sintético, de algún tipo de fibra, que cubre un poco para que la temperatura se... No pase a la chapa, yo supongo, no tengo ni idea. Y se mantenga más caliente el motor, no tengo ni idea. Pero sí que tienen como una parte de tela. O un material sintético, no sé. Vale, nos falta la correa. Es lo único que nos falta, ¿vale? Vamos a mirar un momento esto. It's not like I need a manual. Really, vale, mira, aquí justamente esto nos dice, ¿no? Tensor de la correa. Vale, o sea, sí que se puede tensar, vale, vale. O sea, se puede mover algo de esto, ¿no? Alguna pieza se puede mover para tensarlo más. Dice, usar una llave de 18 milímetros para ajustar la tensión. Vale, una llave, pues llave de tubo, ya está. Es la única que tenemos, esperemos que sea 18 milímetros, si no. Vale, métele, ténsalo. Es verdad, sí que se podría tensar, ¿no? Esto un poco, sí, amigo. Supongo que ya está hecho, ¿no? Para que poco a poco se vaya dando la correa, pero tú puedas seguir tensándola. Tengo ni idea, tío. Ya digo, no sé de mecánica. Sé lo típico. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. A ver, tienes el coche incautado por la policía, ese que está nuevo, ¿sabes? Era un todoterreno. Tiene más probabilidad de encajar un todoterreno con ese coche que estás tú arreglando que no con el de tu padre, que es un cochecito pequeño, ¿sabes? Tendrá un motor más pequeño, más... No sé. No tan compatible, te diría yo, pero vale. Please. I need you. Con el destornillador como llave, ¿lo habéis visto, no? También es verdad que aquí le doy un punto a favor del juego, porque dices, hostia, un coche en un tirado en un desguace, todo el rollo, seguro que el coche está reventadísimo a veces, ¿no? A veces la gente
pues tiene un coche muy antiguo, prefiere, tiene ganas de comprarse uno nuevo, que le vaya mejor, más rápido, más suave, todo en general. Cuando cambia de coche antiguo a uno nuevo es maravilloso, la suavidad del volante, la suavidad de las marchas, de los pedales, de cualquier cosa que toques, es como mucho más suave, mucho más agradable, ¿no? Y a veces, pues el coche, aunque siga yendo, pues ya lo dejas, lo vendes o lo tiras a un desguace, ¿no? Lo que sea que se hace con un vehículo viejo, viejo, cuando ya no quieres ni venderlo a otra persona. Porque lo dejas en el desguace, no sé si pagas algo. Tengo ni idea, tío, de cómo va, la verdad. Pero eso, que un coche esté en el desguace no significa que no pueda, que no esté en buen estado o casi en buen estado, ¿no? Que le falte cambiar algunas cosas. Pero bueno, vamos. También te digo, Chloe, que has conducido en tu vida o tienes 16 años. Ya me dirás tú, ¿cuándo has aprendido a hacer estas maniobras dignas de un piloto de rally? ¿Sabes? Veterano. Que mírala, mírala. Pero bueno, es un juego y estas cosas llaman más la atención que no conduciendo lentamente, ¿no?